Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, después de este receso de Semana Santa, que para mí no fue tal descanso porque estuve toda la semana enferma, todavía estoy enferma. Tengo mucha gripe, pero definitivamente hoy tenía que reintegrarme porque, entre otras cosas, no puedo dejar pasar un solo día más de campaña electoral sin contar exactamente qué es lo que hay detrás de la candidatura de Henry Falcón. Eso, entre otras cosas. Pero primero, vamos a hablar de este gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida, que es Farm Aid, el gran aliado para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Visita la página web de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a leer todas las condiciones que ellos requieren para poder venderte la medicina que tu médico de Venezuela te receta y enviártela. Ellos te las envían a Venezuela. Bueno, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetita de seguro llegas ahí, vas a tener, además de la tremenda atención de Farm Aid, todo te va a salir mucho más económico. Vamos a comenzar por un video que en el momento que estoy haciendo este programa se está haciendo viral. Es un video de la, para quienes no sean venezolanos o no conozcan bien la costa del estado Falcón en Venezuela, es un video grabado en Morrocoy, que es una zona de playa, pero muy, muy popular en Venezuela, sobre todo en la época de carnavales y de Semana Santa. Hubo alguien que grabó un video y ese video está siendo utilizado porque fue grabado con esa intención, como para descalificar lo que ya está probado a nivel internacional de la crisis que hay en Venezuela, de que en Venezuela hay una situación de crisis humanitaria. Bueno, el gobierno, y eso lo vamos a demostrar durante el programa el día de hoy, eso incluye la candidatura de Henry Falcón, y ustedes van a saber durante el transcurso del programa de hoy por qué se los digo, está haciendo esfuerzos, bueno, los esfuerzos con mayúscula para que la comunidad internacional no siga presionando por la crisis que hay en Venezuela y para descalificar esta crisis, es decir, para simplemente que se crea que son cuentos de camino, eso de que en Venezuela se está pasando hambre, de que la gente no tiene que comer, que la gente no tiene medicinas, etc. El video, vuelvo al video, fue grabado con esa intención, pero yo quiero que ustedes, aunque ya lo deben haber visto en las redes porque se ha viralizado, quiero que lo vean y que escuchen el mensaje, y ya yo les voy a contar quién es el portavoz del mensaje y por qué grabó el video y cuál es su interés en que se crea que en Venezuela no hay crisis. Vamos a ver el video. Bueno, de la crisis que tenemos en Venezuela, que no hay caña, no hay comida. ¿Ah? Mira cómo está la gente aquí disfrutando, pero claro, a pura agua, pero no hay whisky, no hay cerveza, no hay comida, no hay nada. Ay, y aquí está la gente pasando trabajo, ¿eh? Semana Santa 2018. Bueno, sigue siendo el país del mundo con crisis o sin crisis, lo que diga la gente, pero esto es Venezuela. No hay país como este, ni habrá nunca. Ni en Portugal, ni Italia, ni España, en ningún lado. Esto es Venezuela, el mejor país del mundo. Sí. Sin duda alguna, mira esto como está repleto de gente, no cabe más nada. Y esta es una pequeña playita aquí en Morrocoy. ¿Ah? Qué bueno, mire cómo se divierte la gente, ¿eh? Y dice que estamos en crisis. Yo no sé qué crisis tenemos nosotros acá. Si aquí la gente está disfrutando, ¿eh? La lancha que menos tiene 4 botellas de whisky. Esto es Venezuela, el mejor país del mundo. Jamás habrá otro igual que este.
sin que la gente que se está yendo de acá, no es por necesidad, no es por nada, es porque se quiere ir, pero le da la gana de irse. Pero esto es Venezuela, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que las personas que ustedes vieron ahí en esos yates no son una muestra de lo que es realmente el país, porque ni en número, ni en condiciones, ni en calidad son la muestra de lo que el país representa, de la situación real que está pasando el venezolano. La mayoría de estos, por supuesto, que están pasando, que ustedes vieron ahí en ese video, están ahí en las costas venezolanas porque no pueden salir del país por diferentes razones. Primero, porque son enchufados y los escrachean afuera, les hacen scratch. O porque algunos de ellos están sancionados. Y definitivamente tienen el país por cárcel y por eso entonces tienen esos costosos yates y tienen que verse reducidos al espacio territorial venezolano, cuyas playas además son insuperables. Eso hay que decirlo. Bueno, pero ¿a quién le interesa que este mensaje se difunda? El mensaje de que no hay crisis en Venezuela. El que graba el video es un personaje de origen portugués llamado Rui de Castro. Vamos a ver, ese que ven en pantalla es el que graba el video. Tenemos incluso la foto de él de su perfil de WhatsApp, que es esa que ustedes ven ahí. Bueno, este personaje, Rui de Castro, es propietario de varios restaurantes en Caracas. El restaurante Barriot, el Terrazas y la Castañuela, entre otros. ¿Por qué a este personaje le interesa defender a la revolución? Porque déjenme decirles que decir que en Venezuela no hay crisis, pues es hacer el favor al gobierno. Eso es lo que el gobierno quiere que se diga. Porque el gobierno quiere descalificar lo que la comunidad internacional ya decretó en Venezuela, que lo que hay es una crisis humanitaria y punto. Entonces, el gobierno le interesa, señores, descalificar esta opinión de la comunidad internacional. Por eso es incluso, y ya yo les voy a contar en los próximos segmentos, por eso es la candidatura de Henry Falcón, pero eso se los voy a contar yo después. Bueno, para que ustedes sepan, este personaje se presta a cosas como cerrar el restaurante para que personajes como el fiscal que ha designado la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se encierre ahí con los personajes a los que extorsiona, a los que Tarek extorsiona con esto de las supuestas investigaciones, etcétera, para que ahí cierren su chanchullo. Por eso es que este portugués venezolano, el Rui de Castro, le interesa, señores, que se crea que en Venezuela no hay crisis y le interesa lavarle la cara al régimen. Sobre todo a este personaje que ustedes ven en pantalla. Por eso graba el video y por eso es que él es uno de los que puede estar en esa playa en un yate con las botellas de whisky que él mismo menciona. De manera que para la comunidad internacional que nos ve, para quienes no son venezolanos y nos ven, entiendan que esto no es una muestra del país y que la razón por la cual se grabó este video es la que les estoy diciendo. Este es uno de los personajes que le interesa que ese régimen sobreviva en el tiempo porque él se ha beneficiado de eso y les cierra el restaurante para que ellos se reúnan con quienes hacen sus chanchullos, con quienes hacen sus componendas y sus negocios. Esa es la verdad, Rui de Castro. Vuelve a poner la fotico, pónmela bien grande para que la gente lo vea. Para que entonces nos sigan viralizando, sobre todo venezolanos que están en el exterior, que también se prestan, señores, para decir, bueno, fíjense, a mí, mi familia me está diciendo que está pasando hambre y es mentira. ¿Acaso que la familia tuya está metida ahí? ¿Acaso que cualquiera puede estar metido ahí disfrutando como está disfrutando el grupito de venezolanos que está ahí, que, les repito, no representan la mayoría del país? Bueno, vamos a otro asunto que ocurrió durante este asueto de Semana Santa, la masacre de Carabobo, la masacre de los presos de Carabobo. Fíjense, no es la primera vez que esto ocurre en Venezuela. Masacres, porque masacres cuando se asesina a varias personas, etcétera. Pero esta vez, quemados, que yo creo que la peor muerte que puede haber es cuando que es por incendio, que uno ve los cadáveres calcinados. Se los digo porque yo, como reportera de sucesos, que me tocó cubrir cualquier cantidad de crímenes, los cadáveres más horrendos, la fotografía, la imagen más espantosa y más dantesca es de personas quemadas. Definitivamente es así.
Y la muerte más horrorosa, está comprobado, es la muerte por asfixia y la muerte por quemaduras. Bueno, ya ocurrió en Venezuela en una oportunidad, en el año 1996, en la cárcel de La Planta. Ocurrió en esa oportunidad que, por cierto, estaba recordando porque como reportera de sucesos me tocó cubrir el evento. Fue hace exactamente 21 años. Bueno, ahí tienen ustedes una de las informaciones que pudimos rescatar, porque en la web no existe mucha información sobre esto. Al menos 29 presos mueren calcinados en Caracas. Bueno, ahí llegaron inmediatamente fiscales. Entre ellos estaba, por cierto, un fiscal de prisiones, Antonio Mastro Pietro, que siempre defendió que la prensa debía estar en todos estos sucesos que ocurrían en las cárceles para que la prensa verificara que se estaba defendiendo los derechos de los presos, o que en todo caso que la prensa pudiera reseñar cuando se violaban los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos. Bueno, en ese caso, en La Planta, yo recuerdo muy claro que a la prensa se le dio acceso para que hiciera imágenes, para que tomara testimonios, etcétera, etcétera. El segundo caso que podemos recordar similar fue en el año 2004, cuando fueron quemados con un lanzallamas unos presos militares en el Fuerte Mara. Eran unos presos que estaban ahí por medidas disciplinarias. Yo también, como reportera, me tocó cubrirlo e investigar el hecho. Bueno, el gobierno persiguió al general Usón, porque el general Usón, que era experto, entre otras cosas, en estos equipos lanzallamas, dio su opinión, una opinión además técnica acerca de cómo funcionaba el lanzallamas, y por eso fue condenado a 8 años de cárcel por un tribunal militar, porque dio su opinión, opinión que definitivamente develó las incógnitas que habían y lo que se trató de tapar en este crimen que fue cometido por militares. En todos estos casos, los crímenes son cometidos por militares o por funcionarios policiales, como es el caso precisamente de lo que ocurrió en el comando policial de Carabobo en esta Semana Santa. Al regreso vamos a conversar con Rafael Narváez. Rafael Narváez ha sido realmente un luchador por los derechos humanos de los presos. Yo conozco a Rafael Narváez hace como 30 años y siempre ha estado luchando precisamente para que no se violen los derechos humanos de los presos. Estuvo en estos 3 casos como investigador, tanto en La Planta como en Fuerte Mara y ahora en Carabobo. Al regreso vamos a conversar con Rafael Narváez sobre, específicamente sobre el caso de Carabobo. Pero antes de irnos al corte, yo quiero recomendarles a quienes están interesados en esto en el mundo de las criptomonedas, que bajen la aplicación en su teléfono inteligente de Mercury Cash, porque Mercury Cash te va a aclarar el panorama de lo que son las monedas y el dinero virtual. Con Mercury Cash tú puedes manejar, te puedes convertirlo en tu billetera virtual, de hecho es la nuestra aquí en Factores de Poder, y puedes manejar tus Dash y tus Ethereum, pero también tus dólares americanos. Tiene todas las certificaciones legales de la banca aquí en los Estados Unidos. Comunícate con ellos, ahí tienes sus teléfonos y sus correos electrónicos y sus redes sociales en pantalla para que Mercury Cash te aclare todas las dudas que tengas sobre las criptomonedas. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a conversar con Rafael Narváez. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando local comercial o una oficina en el Doral, nosotros te recomendamos el Itcentre at Doral. Es un edificio totalmente inteligente, realmente no hay nada como esto en el Doral. Realmente la arquitectura es hermosísima, los espacios son muy amplios, abiertos, llenos de luz, y tiene sótano de estacionamiento para visitantes. Eso no lo tiene ningún edificio en el Doral. Además, como inversión, es bien seguro y muy rentable porque tienen precios de preventa todavía, a pesar de que ya este año, a finales de año, va a estar completamente terminado el Itcentre al Doral. Bueno, ya tenemos conectado vía Skype a Rafael Narváez. Ya yo lo presenté en el segmento anterior. Rafael ha sido un verdadero luchador por los derechos humanos de los presos. Y bueno, está con nosotros el día de hoy para hablar de lo que ocurrió en Carabobo, pero también para que recordemos, Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Un poco lo que ha ocurrido en casos anteriores similares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gran abrazo, y gracias por el contacto, y sé que tu audiencia
es bastante grande, ¿no? Aquí en Venezuela, bueno, soportando una serie de situaciones que el Estado ha iniciado, el desprecio a la vida. Nosotros hacemos un recuento en materia de derechos humanos. Yo inicié esta carrera en el año 82, al lado de Walter Márquez, Enrique Ochoa Antigua, Edgar Silva, Vladimir Villegas, incluso Tarek Wilanzá, y estuvimos trabajando para crear conciencia en un país. Yo seguí hasta los días de hoy, porque yo considero que la defensa de los derechos humanos no tiene día libre. Ellos, algunos abandonaron esta lucha. Y podemos recordar, Patricia, tú eres testigo, porque fuiste una periodista que estuvo allí en las requisas, en los centros penitenciarios, en la quema de la planta. Así es. El caso que estuvimos trabajando juntos en esta materia. Pero cuando hace uno un recuento, el caso, por ejemplo, de la planta, que fue en octubre del año 1996, donde el capitán Osmel Martínez, a raíz del pase de revista que se realizan en ese momento a las 4 o 5 de la mañana, hubo un problema entre ellos con los reclusos. Parecía ser que no pagaron el peaje carcelario, que era mínimo en esa oportunidad. Los encerró en una celda prácticamente de castigo y le tiró una bomba lacrimógena incendiaria. Ahí fueron calcinados 29 personas, y en ese momento había separación de poderes, había problemas, pero nosotros iniciamos la investigación. Tú trabajaste muy duro, estuvo el fiscal Antonio Mastro Prieto, hoy fallecido, sí. Estuvo director de prisión en Antonio Marval, hoy en el exilio, como miembro del TCJ nombrado por la Asamblea Nacional. Estuvo Mari Carmen Larriva Ron, la juez penal en ese momento, y estuvo Carlos Melo, Luis Rizé, Martín Pacheco, muchos parlamentarios que nos sacamos allí. Iniciamos la investigación. El capitán Osmel Martínez fue privado de libertad, se hizo la investigación. Y bueno, luego ocurre el caso anterior, fue Sabaneta, 108 reclusos calcinados, un enfrentamiento entre motines, y el mismo móvil de siempre: incendio, calcinado. Se hablaba de 108 presos calcinados, extraoficialmente fueron 200. Eso convivió el mundo, y prácticamente se hicieron algunas reformas. Lolita Niyar en este momento trabajaba en la parte de asuntos de prisiones, se hizo un esfuerzo, y luego vimos lo que tú también cubriste, que fue la quema en celda de castigo de los soldados de Fuerte Mara. Han sido Pérez Áñez, dos soldados más, fueron quemados en la celda de castigo. Pero anteriormente, el teniente SICAC, Monaga, también roció de tinta el cuerpo de varios soldados. Era una práctica prácticamente de castigo. El caso de Fuerte Mara, nosotros estuvimos allí. Recuerdo que alguien me llevó una avioneta privada, fuimos a lo que tiene que ver con la exhumación del cadáver. Fuimos a través de Gustavo Espósito, periodista en esa oportunidad, hasta el hospital antes de la muerte de estos muchachos, en el hospital de quemados de la Coromoto. Nosotros un día antes hablamos con los familiares, y al día siguiente hablaban de que entró un soldado, inyectó a Jesús Pepe Áñez, y bueno, y le dio prácticamente la muerte instantánea. Por eso también el general Luzón estuvo privado de libertad por 8 años, donde él también planteó que fueron quemados por un lanzallamas. Es decir, es un panorama triste. El Estado sigue despreciando la vida, desprecia la vida no vale nada en Venezuela. Nosotros estamos en el caso de Carabobo, un retén policial con una capacidad para 30 personas, y hoy la ministra de Estado para Asuntos Penitenciarios se desligó de la competencia, dice que no tiene competencia para esto, dice que no tiene competencia para eso, y por lo tanto esa gente murió en retén policial, donde pareciera ser que a ella no le importa la vida de nadie, porque el artículo 43, Patricia, establece claramente, y es nuestra norma suprema, es nuestro pacto social, que la vida es inviolable. Y el Estado tiene la obligación de protegerlo con políticas de seguridad ciudadana, pero también los que están privados de libertad, el Estado está en la obligación de proteger su vida. Allí el Estado desapareció, porque hemos estado conversando con periodistas que cumplen la fuente de suceso, donde me han informado que estos muchachos fueron grabados desde un teléfono de algunos periodistas, donde plantearon que los mataron, les dispararon gasolina. Se habla de 68 calcinados, muertos, dos mujeres que estaban de visitantes, pero también los familiares hablan de 80
fallecido. No hay información oficial, es un hermetismo, el Ministerio Público no ha opinado nada, el Poder Judicial en silencio, como siempre, cómplice de un Estado que no tiene el respeto por la vida. Los familiares fueron obligados a firmar el acta de defunción, el mismo móvil de siempre, asfixia mecánica. Es la torpeza y la falta del código de ética de algunos médicos forenses, donde saben que tienen que decir la verdad. ¿Cómo va a morir 80 personas, 68 personas por asfixia mecánica cuando ahí están los cuerpos calcinados, hay orificios de bala, hicieron la autopsia de ley a la intemperie, contaminándose la escena del crimen con testigos referenciales como los reclusos que quedaron vivos allí? Pero no hay información oficial, Patricia, no hay. Hay un hermetismo, un secretismo allí, porque es como siempre, la vida aquí no vale nada y el Estado no le importa la vida de las personas. Fíjate que, a diferencia de lo que ocurría en los casos antes, en el caso, por ejemplo, de la planta, que me tocó cubrir también, uno tenía acceso a las fuentes, Rafael, en aquella oportunidad. Yo recuerdo que uno hablaba con Antonio Mastropietro y él era uno de los, que era el fiscal de prisiones en ese momento, y él era de gran apertura a la prensa. Decía que la prensa tenía que saber lo que estaba pasando y tenía que servir de vínculo entre lo que ocurría en la cárcel y el ciudadano para que supieran exactamente qué era lo que pasaba, ¿no? En este caso, a la prensa no se le da información, es lo que tú dices, hay un hermetismo, pues entonces también los canales de investigación se reducen, de investigación periodística, quiero decir, bueno, y por supuesto en la Asamblea Nacional no hay comisión que investigue eso tampoco. Sí, es decir, aquí los poderes públicos son el aliado más importante de la impunidad. Aquí los poderes públicos están subordinados al Ejecutivo y es la Asamblea Constituyente quien decide, es el Tribunal de Inquisición es quien decide la investigación penal. El fiscal general provisor, antiguo defensor del pueblo, antiguo defensor de derechos humanos, que está manchando su historia, porque él fue un activista que dio aportes importantes en materia de lo que tiene que ver con la reforma del Estado y, por supuesto, lo que tuvo que ver con la nueva Carta Magna del año 99, donde convivimos parlamentarios, el llamado Congresillo. Ahí estuvo Vladimir Villegas, Taregui Lanzas, colaboraron mucho, dieron aportes. Es una letra importante, es una de las Carta Magna más avanzada en materia del principio de progresividad, lo que tiene que ver con los derechos humanos y el Estado de obligación de protegerlo, de difundirlo, de promoverlo. Sin embargo, solamente se limitó a dictar medida de aprehensión al subdirector de la policía de Carabobo y a parte policial. No, él tiene que imputar, investigar penalmente, en primer lugar, al comandante de la policía del Estado Carabobo, al director de Poli Carabobo, y a su línea de mando, porque ellos pueden ayudar a la investigación penal, a dar información. No se sabe cómo murieron, pero están los cadáveres, los crímenes no son perfectos, siempre hay un rastro. Los elementos pasivos activos que establece el Código Procesal Penal tenían que haber sido resguardados en la escena del crimen, ahí la contaminaron, ahí no entró nadie. Los periodistas... Ay, creo que le está fallando el internet a Rafael Narváez. Yo quería hacerle un comentario a Rafael Narváez, vamos a ver si retomamos la comunicación, porque es bien interesante lo que está diciendo. Y es que hay un elemento que vincula estos tres casos, a pesar de que los años son, entre un caso y otro, pues son bastantes, 1996, 2004 y 2018. Y es la corrupción del sistema penitenciario. En los tres casos fue reacción del carcelero, en este caso Guardia Nacional, Policía Militar o los comandantes policiales de Carabobo, porque los presos se negaban o se niegan a pagar algún beneficio que tienen dentro de la cárcel, o a pagar que les dejen pasar visitas conyugales, como fue el caso de lo que ocurrió en Carabobo, o en el caso de la planta se hablaba incluso de tráfico de drogas. Esas, es dificilísimo, creo que ya no vamos a poder con la comunicación con Rafael Narváez, pero esto es muy importante decirlo, que es el caso de la corrupción que hay en las cárceles, que no solamente es que no ha sido resuelto durante esta gestión de régimen, de gobierno que hay en Venezuela, sino que se ha profundizado. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar, lamentablemente no pudimos reconectarnos con Rafael Narváez, al regreso vamos a hablar de qué hay detrás de
la campaña y la candidatura de Henry Falcón. Vamos a contarlo todo. Vamos a contar los hechos, todo lo que ha ocurrido, cómo ha sido el plan y cuál es el verdadero plan detrás de esta candidatura presidencial. Pero antes de ir a un corte, vamos a recomendarles a los que les gusta la parrilla que vayan a Piamonte y pidan ahí su parrilla. Porque realmente Piamonte le hace la parrilla a uno como a uno le gusta. Uno la pide término medio, bien hecha, roja. A mí me gusta cruda la carne. Bueno, la hacen justo en el punto y siempre está riquísima. Además, con unos acompañantes súper deliciosos. Visiten Piamonte, que queda, ahí tienen ustedes la dirección, tienen los números de teléfono, porque no se van a arrepentir de pedir la parrillita, que además una parrilla alcanza para dos personas. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de la candidatura de Henry Falcón. Regresamos con Agárrate. Bueno, cuando uno se enferma en este país, se le daña el carro, choca, etcétera, etcétera, es que cuando uno se da cuenta de lo importante que es estar asegurado en este país, es fundamental la parte de que es ley, sobre todo hospitalización, cirugía y maternidad. Bueno, para eso nosotros recomendamos a Opportunity Insurance, porque ellos no te van a hacer comprar un seguro que no se adapte a tus necesidades o a tu presupuesto, sino que te van a recomendar el mejor, también seguros, por supuesto, de tu local comercial, de tu casa. Pero además ellos ve y pregúntales por el seguro que ellos ofrecen por si te pasa algo y no puedes seguir trabajando, porque cosas pasan y bueno, te puedes enfermar, Dios no lo quiera, cancelado, tramutado, pero bueno, pasan cosas, uno tiene accidentes de repente y entonces te quedas inhabilitado para trabajar. Ellos tienen un seguro que te va a cubrir tu sueldo en caso de que te ocurra algo como eso. Bueno, fíjense, yo que estoy enferma, yo tenía que haberme quedado en mi casa hoy durmiendo, pero dije, no puedo dejar pasar un día más de campaña electoral sin yo contar lo que sé y contarlo con responsabilidad acerca de qué hay detrás de esa candidatura presidencial de Henry Falcón, más allá de lo que la gente pudiera pensar, que bueno, que es que el tipo quiere poder, que esto de que no se aguantan para lanzarse cuando los llaman a elecciones. No, aquí hay algo mucho más. Aquí hay un proyecto a largo plazo que yo se los voy a contar a ustedes el día de hoy. Y tengo aquí mis apuntes hechos porque no quiero cometer ninguna imprecisión. Quiero decirles las cosas exactamente como han venido ocurriendo. ¿Y dónde comenzó esto? Bueno, comenzó con la candidatura presidencial de Enrique Capriles Radonsky. Ahí comenzó el tema de la candidatura presidencial de Henry Falcón. ¿Cómo? Bueno, cuando Enrique Capriles nombra a Henry Falcón como su jefe de campaña, cuando se lanzó Capriles a las elecciones presidenciales, bueno, esto venía detrás de un acuerdo que ellos habían hecho. Henry Falcón le prometió el apoyo a Enrique Capriles a cambio de que Capriles a su vez lo apoyara posteriormente para ser candidato presidencial. No solamente que Capriles lo apoyara, sino que lo apoyara Primero Justicia como partido. Y ese fue el acuerdo al que llegó Enrique Capriles con Henry Falcón, a pesar de que definitivamente en Primero Justicia se sabe que Julio Borges, por ejemplo, y tampoco Juan Pablo Guanipa apoyarían jamás una candidatura de Henry Falcón. Pero ahí comienza todo esto. ¿Cómo surge la candidatura opositora de Falcón? Bueno, Henry Falcón, según las encuestas, era quien mostraba menos rechazo por parte del chavismo. Era el único candidato capaz de morderle votos al chavismo, sobre todo a nivel regional, pues, más allá de Caracas. Su debilidad es que no tenía mucho conocimiento a nivel nacional, es decir, la gente no lo conocía en todo el territorio, no lo identificaba. Por ello, se emprende una campaña publicitaria que podría parecer insólita en canales internacionales. Bueno, había gente que se sorprendía porque estaba viendo una película, por ejemplo, en HBO, y de repente aparecía una cuña de Henry Falcón, porque había que darlo a conocer, sobre todo en Caracas, que era lo que más les preocupaba. Bueno, al no tener respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática, Falcón se vería como un candidato independiente, lo cual lo favorecería por el peso negativo que tiene la MUD, que bueno, es un peso en el lomo. Pero al mismo tiempo,
era una debilidad porque Falcón no tiene definitivamente una estructura electoral, que sí la tiene la Mesa de la Unidad Democrática. En ese momento, además, estaba el tema de que Henry Ramos y Julio Borges se presentaban también como una opción electoral. Los principales financistas de la campaña de Henry Falcón, y esto es bien importante que se sepa, son los tenedores de bonos, que no quieren quedar afuera a la hora de que ocurra algo en el sector militar, si es que llegara a ocurrir algo en el sector militar, y tener amarrado así a ciertos factores civiles dentro de este gran contexto que pueda conformarse. Para eso se requería un contexto, un candidato con estructura de partidos políticos, y había que buscarla. Cuando se levantó la mesa de diálogo en República Dominicana, Jorge Rodríguez intenta sin éxito reactivar la mesa en Caracas. Bueno, es entonces, ahí pues después que vino el pleito con Julio Borges, etc. Es entonces cuando el 24 de febrero, un día sábado, Jorge Rodríguez realiza una reunión con un sector de la oposición que la Mesa de la Unidad Democrática siempre mantuvo bloqueado o ninguneado, como decimos los venezolanos. ¿Qué sector es ese? El MAS, Avanzada Progresista, COPEI, la COPEI que está en manos de Eduardo Fernández y secuestrada por el régimen, por cierto. Y es así como Jorge Rodríguez, ahí tienen ustedes en pantalla Pedro Pablo Fernández, el hijo de Eduardo. Es así como Jorge Rodríguez se reúne con Luis Augusto Romero, de Avanzada Progresista. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, por cierto, a los de mi generación nos tiene que resultar familiar Luis Augusto Romero porque era el popular pillete de una novela, La Zulianita. Bueno, eso hace muchos años se nos cayó la cédula, sí se me cayó, pero ese es el pillete y se porta como un pillete. El pillete era el personaje que él hacía en La Zulianita, una novela esa novela es tan vieja que casi nadie, ni la gente de mi generación se acuerda. Bueno, el 25 de febrero, estaba Luis Augusto Romero y Felipe Mujica en representación del MAS, ahí me distraje. El 25 de febrero, que fue día domingo, hacen una nueva reunión, pero esta vez incluyen a COPEI. Ahí estaban nuevamente Luis Augusto Romero, el pillete de Alianza Progresista, Pedro Pablo Fernández de COPEI, que tienen en pantalla, hijo de Eduardo, Felipe Mujica por el MAS y Jorge Rodríguez en representación del gobierno, además de otras personas que representan al madurismo. Ojo, al madurismo, porque Diosdado Cabello no está de acuerdo con esta estrategia. La propuesta que se hizo ahí, ¿cuál fue? Que se conformara una especie de oposición seria con la que un sector del madurismo pudiera conversar. En esa reunión, Jorge Rodríguez dijo lo siguiente, dos puntos, abro comillas. Esos de la Mesa de la Unidad son unos niños llorones que además no cumplen con los acuerdos. Se dejan amedrentar por los mensajes en Twitter. Dígame ese Luis Florido que está lleno de reconcomios, que es el primo, por cierto. Queremos una oposición con la cual podamos llegar a acuerdos y comernos el pastel por partes. Eso dijo Jorge Rodríguez. Que además dijo que ellos, el madurismo, no descarta que en un futuro pasen a ser oposición. O sea, que el madurismo pase a ser oposición, pero con un gobierno conformado por esta oposición seria de la que él habla, conformada por, ahí la tienen ustedes, MAS, Avanzada Progresista y COPEI. Ya que las cosas en el país estaban muy complicadas. Él asumió y lo reconoció, que las cosas estaban muy complicadas. En esa reunión, Jorge Rodríguez le hizo un reclamo a Felipe Mujica sobre el MAS. Le dijo, ¿cómo es posible, chico, que gente tan brillante que había en el MAS hubiera quedado de lado, relegada, y no formara parte importante y decisiva en la oposición? Y Felipe Mujica, de forma bien contundente, le respondió, abro comillas, porque esto es textual lo que les estoy contando. Ustedes, refiriéndose al gobierno, acabaron con el MAS cuando eliminaron el financiamiento que le correspondía a los partidos políticos por ley y cuando acabaron con la representación de las minorías en el Congreso. Cuando eliminaron la Cámara del Senado, lo cual fue un plan deliberado para acabar con los partidos políticos. Los partidos que sobrevivieron, dijo Felipe Mujica,
fue porque tenían el pulmón del clientelismo regional como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, pero el MAS siempre fue un partido de intelectuales, no un partido clientelar, dijo Felipe Mujica. Bueno, en esa reunión, Jorge Rodríguez se mostró todo el tiempo muy, muy amable. Les dijo a ellos tres, vuélveme a poner el triunvirato este. Les dijo al MAS, a Avanzada Progresista y a COPEI, que hacía mucha falta en la oposición para que existiera un equilibrio no radical. E insistió en que el madurismo pudiera llegar a ser oposición, pero con ellos como gobierno, ellos tres, más Avanzada Progresista y COPEI. En esa reunión, por cierto, como suele hacer el psiquiatra, Jorge Rodríguez manipuló los obvios resentimientos del MAS y de COPEI por haber sido siempre excluidos entre Mesa Unidad y todo eso. Jorge Rodríguez les preguntó qué podía hacer para que ellos, es decir, COPEI, el MAS, Avanzada Progresista, conformaran la nueva oposición y les ofreció financiamiento para conformar su estructura. Felipe Mujica respondió, si nosotros tuviésemos financiamiento por ley, pudiésemos montar al MAS como el gran partido de la izquierda. Una izquierda renovada, madura, una izquierda que va a ser crítica al chavismo que fracasó y nos llevó a la actual situación. Entonces, Jorge Rodríguez le respondió, es verdad, estamos de acuerdo, hemos cometido errores, estamos en un proceso de evolución, pero tenemos ahora una gran cantidad de problemas que nos ha causado la oposición a nivel internacional. Ahí salió el tema de qué es lo que le duele al régimen, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Bueno, ahí, en esa reunión, todos los que estaban presentes acordaron que era necesario armar una estrategia para limpiar la cara del gobierno a nivel internacional, y Luis Augusto Romero, el billete, específicamente dijo que el problema de los venezolanos se arreglara entre venezolanos. Y Pedro Pablo Fernández estuvo de acuerdo con la tesis. Entonces, ¿cuál es el verdadero juego de esta candidatura de Henry Falcón? Al regreso, yo les voy a contar la verdad que hay detrás de la candidatura de Henry Falcón. Pero primero, antes de irme a un corte, yo quiero recomendarles a quienes están abriendo una empresa en los Estados Unidos o expandiéndose por América Latina, o si eres un startup o una empresa internacional, la idea es que puedas crecer, pero de forma rentable. Si quieres atender mejor a tus clientes, si quieres hacer crecer tus ventas, llama inmediatamente a nuestros aliados de CeleriTech, quienes te ofrecen tecnología de información y te van a ayudar a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de tus ventas y para brindar un mejor servicio. CeleriTech te ofrece soluciones como SAP, con la que tienen más de 14 años en el mercado, y además puedes financiarlas en la modalidad de leasing para no impactar en el presupuesto de tu empresa. Planifica tu negocio y hazlo crecer con nuestros amigos de CeleriTech. Vamos a un corte. Al regreso les voy a contar cuál es el verdadero juego de la candidatura de Henry Falcón. Regresamos con Agárrate. Si tienes alguna urgencia y necesitas dinero en efectivo, o necesitas dinero para una operación que no te cubre el seguro, o quizás para remodelar tu casa, comenzar una empresa, pagar tus tarjetas, una deuda, bueno, comunícate con Global Enterprise. Ellos te van a conseguir dinero en efectivo muy rápido. En 10 días vas a tener ya tu platica. Si tienes residencia en Estados Unidos o tienes Social Security, bueno, con eso es suficiente. Pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos, Global Enterprise te ayuda a conseguir dinero muy, muy rápido. Vamos a continuar con este tema de Henry Falcón, porque uno tiene que tener la responsabilidad como periodista de decir las cosas de las cuales se entera para alertar a la gente y que cada quien tome su decisión. Eso sí, aquí no le decimos a la gente, haz esto, vota, no votes, no, sino le planteamos el escenario y que cada quien decida el país que quiere. No su situación personal, sino el país que quiere para sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero juego detrás de la candidatura de Henry Falcón? Bueno, el verdadero juego es conformar una cosa que llaman un nuevo frente de oposición que le dé legitimidad al
régimen, legitimidad internacional con un verdadero abanico ideológico. Fíjense, ¿qué representa el MAS? El MAS representa un sector fuerte de la izquierda que pretende absorber la militancia pseudo-intelectual de la izquierda venezolana. ¿Qué representa Alianza Progresista? Bueno, este partido absorbería, en este caso, la militancia de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, que es ese target de la izquierda progresista. ¿Y COPEI? ¿Cuál es el papel de COPEI? Bueno, es muy importante porque COPEI representa a la centro-centro-derecha, que es el factor ideológico de las alternativas más comunes y sensibles de una sociedad, que es la democracia cristiana, donde todos caben. Eso incluye a todo el mundo, muchas ideologías. Fíjense lo que ocurrió en la reunión del 25 de febrero, que fue un día domingo. En esa reunión, ¿qué se dijo? Nosotros, con financiamiento, podemos hacer que COPEI crezca y nosotros tenemos con qué darle una batida completa a Primero Justicia y aparte de Voluntad Popular y crear un nuevo sentido de una nueva oposición. ¿Qué respondió Jorge Rodríguez a esto? Dijo, bueno, tenemos que buscar la forma legítima de aportarles los recursos, es decir, la platica. Vamos a ver cómo hacemos para darles platica para esto. Bueno, y la respuesta que surgió a esto de Jorge Rodríguez fue presentar un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y volver al esquema de antes. Jorge Rodríguez, ¿qué contestó a este planteamiento? Dijo, bueno, nosotros, comillas, porque fue textual, nosotros no tenemos ningún problema, preséntenme el proyecto de ley y nosotros con Delcy, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es Delcy, ¿verdad? Nos comprometemos a aprobarlo. Eso sí, solamente para los partidos que vayan a estas elecciones. Bueno, fíjense, después de eso, de esa decisión, surgió el proyecto de ley que efectivamente se ha redactado y que está en el IFEDEC, que ustedes saben que es el organismo que regenta Eduardo Fernández, y se va a introducir después de las elecciones. Bueno, la pregunta que se hicieron todos en la reunión, ¿cómo quedarían las cosas después de las elecciones? ¿Es factible mantener este esquema de partidos políticos mantenidos con una militancia clientelar y crear nuevos liderazgos? ¿Qué es la militancia clientelar? Bueno, la militancia que está alrededor de los carguitos de alcaldías, de gobernaciones, etcétera, etcétera. Y además, ¿cómo se haría con los liderazgos? Porque ¿cómo se crean los nuevos liderazgos? Bueno, la respuesta ahí en la reunión, porque fue un debate de ideas, fue que sí, porque bueno, para eso están los medios de comunicación, para crear líderes, así como hicieron en Globovisión, que yo siempre reclamo eso, en Globovisión de Alberto Federico Ravel, que sentaban ahí a Enrique Capriles y tal, se, lo sientan en los medios de comunicación y los convierten en líderes sin ser líderes, porque eso no es líder. Bueno, para eso cuentan ellos con los medios de comunicación, ¿verdad? Y bueno, y la militancia, esa militancia clientelar pues se mantendría con los carguitos que ganarían de concejales, en las asambleas legislativas, etcétera. Bueno, y según el análisis de ellos, terminadas las elecciones y habiendo ganado Nicolás Maduro, ese es el plan, oigan el plan, Nicolás Maduro va a llamar a un gobierno de unidad nacional. Es decir, la nueva oposición que... Ponme otra vez a la nueva oposición ahí. La nueva oposición, que es esta que ustedes ven ahí, reconocerá el triunfo de Maduro y va a pasar además a formar parte de ese nuevo gobierno de unidad nacional. ¿Cuál va a ser la excusa de Henry Falcón cuando pierda las elecciones? Va a decir, bueno, nosotros teníamos mayoría y íbamos a arrasar, pero resulta que nos derrotó la abstención. Ya ese discurso está listo. Posterior a esta declaración, va a salir Nicolás Maduro a llamar a esta nueva oposición a un diálogo televisado, tipo show, ofreciendo toda la transparencia posible, etc. Además, algunos de estos personajes, cuidado, llaman al pillete, van a ser llamados a formar parte del nuevo gobierno. ¿Cuál es el objeto de este gobierno de unidad nacional? Que esto es bien importante. Pues, este gobierno sería un efecto represa para lo que tanto le preocupa al gobierno. Porque ellos consideran que un gobierno de este tipo
va a represar el ataque de la comunidad internacional y de factores políticos internacionales, y van a emprender inmediatamente después del triunfo de Nicolás Maduro una agenda de viajes para presentar un supuesto nuevo proyecto de país con el discurso de entre venezolanos nos entendemos y resolveremos la crisis social, económica, etcétera, etcétera, pero lo vamos a hacer los venezolanos, no queremos más intervención de la comunidad internacional ni más opinadera, etcétera. Bueno, además, fíjense, después de esto vienen la aprobación de una serie de leyes para permear en organizaciones políticas, esto es parte del proyecto, permear en organizaciones políticas internacionales como es la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana, que hasta los momentos está enfrentada al gobierno nacional, ¿no? Ambas organizaciones. Para además contener el efecto internacional, por supuesto, y tratar de suavizar las sanciones internacionales, que es lo que les digo, es lo único que le preocupa al gobierno hasta ahora de todo lo que le ha ocurrido. Por cierto, que Diosdado le quiere, repito, caerle pedradas a este proyecto que tiene. Bueno, las elecciones son un medio para crear la sensación, fíjense, de una pasarela para nuevos escenarios de negociación y nuevos voceros en ese escenario de negociación, para crearlos, para inventarlos. Esto es posible, señores, definitivamente con el clientelismo de los que le hablé, la creación de los nuevos liderazgos para lo cual van a utilizar los medios de comunicación que están prácticamente todos a la orden de ellos. Fíjense, en el caso específico de Copei, esta es la pata de la mesa que le hace falta al gobierno. Porque Copei es un partido que representa a la derecha y definitivamente Copei y el MAS son referencias democráticas, son referencias, marcas democráticas, aunque sean cascarones vacíos, y esto le daría un nuevo equilibrio al proyecto. Frente a la poca legitimidad que ya tiene la mesa de la Unidad Democrática y frente al abandono de líderes como Julio Borges, Juan Ipa, Freddy Guevara, bueno, que ya no existen, ninguno de esos existe, van a sacarle provecho a eso porque el gobierno le va a dar una especie de bono al nuevo liderazgo para que adquieran credibilidad. Por ejemplo, que el nuevo liderazgo pida la ley de amnistía, esto por poner un ejemplo, que el nuevo liderazgo pide la ley de amnistía, bueno, se la aprueban. Entonces la gente va a decir, oye, esta gente sí logró la ley de amnistía, la libertad de los presos políticos, y los otros tipos del mundo no lo lograron. Cosas de ese tipo. Fíjense, la mayoría, y aquí les voy a hablar específicamente de la relación Copei con Henry Falcón, con esta candidatura. La mayoría en Copei no está de acuerdo con el apoyo a Henry Falcón. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Copei? Para refrescarlo para quienes no se acuerden. El TSJ emitió una sentencia sobre quién debía conformar la directiva de Copei. Ahí montaron un señor que se llama Pedro Urrieta, quienes hemos cubierto política y hemos estado haciendo análisis en Venezuela, no sabemos quién es este señor, Pedro Urrieta, pero lo sacaron del Tamacuro y lo llevaron a ser presidente de un partido, y este señor no sabe, pero no tiene idea de nada, ¿no? Bueno, colocaron entonces a Luis Salazar como secretario general, y Luis Salazar es una plaza de Eduardo Fernández y de Pedro Pablo Fernández, lo pusieron de secretario general. Entonces, fíjense, lo primero que hizo este Salazar cuando fue irse al CNE, cuando dieron las claves para que a los partidos políticos les dan unas claves para que puedan inscribir candidatos. Eso no es que cualquiera viene, agarre y llene una planilla, no. Cada partido tiene que tener una clave, y esa clave la asigna el Consejo Nacional Electoral. Pues la clave de Copei la tienen los Fernández, Pedro Pablo Fernández y Luis Salazar. De manera que ellos son los únicos en Copei que pueden inscribir candidatos. Aunque Copei no esté de acuerdo, repito, con la candidatura de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández y Luis Salazar inscribieron a Henry Falcón porque tienen la clave que les asignó el Consejo Nacional Electoral. Y la platica, señores, esa platica que en esa reunión ofreció Henry Falcón ya empezó a llegar a los COPEI en cada una de las regiones. Ya los dirigentes que quedan en COPEI, en el interior del país, pues están empezando a recibir la platica. Fíjense, una prueba. Yo creo que ahí están, esa foto es muy importante, fíjense. En esa foto aparece Henry Falcón al lado de Moncada, al lado de Felipe Mujica, y ahí está Luis Augusto Romero, que lo tienen ustedes en un círculo rojo, el pillete, que fue el que dijo que había que recorrer el mundo, que había que ir ante la comunidad internacional para defender el hecho de que los venezolanos iban a resolver sus problemas en Venezuela, que no querían
injerencia internacional. Después de que se dio la reunión esa que les estoy dando, se dio esta visita a Washington, en la que aparece, ahí tienen ustedes en un círculo, al que generó esta opinión, a Luis Augusto Romero, y ahí está también Henry Falcón. Fíjense, la prueba de que participar en las elecciones es un proyecto que nada tiene que ver con ganarlas, por parte de Henry Falcón, es que dentro del comando de campaña, fíjense, ahí no hay un eslogan. En ese comando de campaña no existe un eslogan, un jingle, ahí no hay absolutamente ningún lema de campaña, ahí no hay una programación, no existe una estrategia, no hay rutas ni siquiera de las giras, no hay un jefe de giras que diga, bueno, nosotros vamos a tal día, a tal estado, no, eso simplemente es un parapeto que se necesita para el gran plan, para el macro plan al que me he referido del gobierno este de unidad nacional. Yo ya les conté lo que hay, y que venga a desmentirme Luis Augusto Romero, que venga y me desmienta Felipe Mujica, que venga y me desmienta Pedro Pablo Fernández, que se atrevan a desmentirme para yo decirles en chiquitico, mira, el cuento lo tengo de esta manera. Porque eso ocurrió tal cual y ese es el plan. Entonces, de esta manera quedarían incluidos en un gobierno quienes no estarían incluidos jamás, jamás por apoyo popular. Ustedes deciden, porque ese es el país de todos, ¿no? Y cada quien decide si, bueno, si prefiere esto a una Venezuela de verdad libre, con liderazgo de verdad, verdad, y sin estos tipos al frente que le han hecho tanto daño a Venezuela. Pero eso es una decisión de cada uno. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles de la mejor forma de venirse a Estados Unidos, porque hay que ver que la gente está haciendo cola para venirse a Estados Unidos. Y la mejor forma, sin duda alguna, es a través de las certificaciones laborales, porque la certificación laboral te va a llevar a una residencia permanente en muy poco tiempo. No solamente va a beneficiar al que solicita la certificación laboral, sino a todo su grupo familiar. El mejor en certificaciones laborales, eso lo dicen todos los abogados de inmigración, sin duda alguna es Raúl Sebasco. Ahí tienes los números de teléfono en pantalla de Raúl Sebasco. Llámalo a él, porque yo no sé de esto, tienes que llamarlos a él. Ahí está el número de teléfono que lo puedes llamar directamente desde Venezuela y Raúl Sebasco te va a asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de tener una certificación laboral, es decir, una residencia permanente en los Estados Unidos. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Bueno, vamos a cerrar de forma optimista este programa el día de hoy. Con la gente que está haciendo algo por nuestro país, aunque esté afuera, aunque esté en el exterior, y encima son muchachas jóvenes que están preocupadas por el tema precisamente de la preparación universitaria de nuestros jóvenes venezolanos. Diana Beltrán está con nosotros vía Skype desde Londres. Ella es periodista, es licenciada en comunicación social, y ella y una compañera llamada, a ver si consigo el nombre aquí rapidito, Rita Bolívar, han emprendido una idea fabulosa. Es un programa llamado Échale Pichón. Con Échale Pichón, ellas están intentando enfrentar el tema de la deserción universitaria en Venezuela. La deserción, que aquí la hemos comentado muchas veces en el programa, incluso la propia rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, lo comentó, que le daba dolor la cantidad de diplomas que tenía que firmar por jóvenes que se iban, es decir, ya graduados, pero además los que se inscribían y no llegaban, y las aulas vacías de la Universidad Central de Venezuela en específico. Contra eso quieren ir estas dos jóvenes venezolanas, tanto Diana como Belkis, y tenemos a Diana vía Skype para que nos cuente. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntame primero cómo nació esto. Me imagino que se sentaron Belkis y tú simplemente a comentar, como hacemos todos los venezolanos, la crisis, que además me imagino que a ustedes les llega cerca porque son, me imagino que tú tienes muy poco tiempo de egresar a la universidad como periodista, ¿no? Sí, sí, de hecho tengo nada más 2 años como egresada. ¿Cómo surgió esto entre Belkis y tú? Bueno, mi compañera en esta iniciativa es Rita Bolívar, ella es internacionalista. Perdón, Rita, discúlpame, me cambié el nombre. Ajá. Sí, ella es internacionalista y ella en este momento se encuentra viviendo en Argentina.
Y yo, como acabas de decirlo, colega tuyo, ahorita estoy en Europa. Y bueno, como venezolanas afuera, pues nos tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para dejar en alto el nombre de Venezuela en todo lo que hagamos, en las pequeñas acciones que hagamos. Y por eso nos encanta tu programa, porque tú te haces eco de las buenas noticias que también suceden fuera de nuestro país. Pero al mismo tiempo, pues Rita y yo nos hemos hecho muchas veces la pregunta, muchos salen, pero ¿qué pasa con la gente que todavía sigue en el país? Sabemos que hay muchísimas razones válidas tanto para salir del país como para quedarse. Muchas de las personas que se quedan lo hacen porque quieren seguir echándole pichón a su carrera universitaria. En este momento sabemos que es muy, muy complicado costear los gastos que significa ir a una universidad, por ejemplo, compra de libros, sacar una fotocopia, el pasaje para llegar a la universidad y para devolverse a la casa, pagar una residencia estudiantil para poder mantenerse en la ciudad mientras que se cumple con el semestre. Es muy, muy difícil. La buena noticia que te traigo hoy es que tu audiencia tiene el poder de ayudar a todos estos chamos que necesitan un empujoncito para poder terminar su carrera universitaria, tratando de ayudarlos a que por fin puedan cumplir esta meta. Como bien hacías referencia, todo el tiempo tratábamos de ver qué estaban nuestras posibilidades, qué podíamos hacer, qué idea podríamos formar para ayudar a todos estos chamos. Y viendo el programa en el que entrevistaste a la rectora Cecilia García Rocha, se nos prendió el bombillo y dijimos, esto es lo que tenemos que abarcar, porque entre tantas carencias que tiene el país en este momento, nosotras queremos enfocarnos a estos chamos que todavía siguen en el país echándole pichón y que hacen algo productivo con su tiempo y en el país. Es para nosotras una situación bastante dolorosa escuchar y saber que es una realidad que el 50% del tiempo de la rectora Cecilia Arocha en este momento es firmar los títulos universitarios o firmar todos los documentos para aquellos que llegaron a esa meta. ¿Y qué pasa con los que todavía no han llegado? Esa es la población a la que queremos llegar con Échale Pichón, porque ellos están echándole pichón allá adentro y nosotros como venezolanos en el exterior necesitamos y tenemos el deber también de ayudar a estos jóvenes. Y en ese preciso punto queremos hacer hincapié. Nosotros estamos ayudándolos a que esos chamos que están en los últimos semestres terminen y tengan un título universitario que les sirva como herramienta el día de mañana adentro o fuera del país. Esto es una ayuda, no se trata de un regalo. Nosotros le estamos pidiendo a estos jóvenes que hagan un trabajo, un proyecto, que ejecuten un proyecto de labor social que ayude a las poblaciones y a las personas más vulnerables que están debajo de ellos. Te comento que ha sido una experiencia bastante gratificante para nosotras porque hemos entrevistado a cada uno de los participantes que quieren ser parte del equipo de Échale Pichón, por llamarlo de alguna manera. Y ha sido bastante gratificante porque estamos completamente seguras que estos chamos tienen el talento, tienen la fuerza, la juventud y la capacidad de poder construir ese país al que todos queremos y al que vamos a volver algún día. Esos chamos son, sin duda, lo único que les falta es el pasaje para llegar a la universidad, pero el resto de habilidades y cualidades las tienen como para ejercer buenos proyectos y buenas ideas que nos ayuden a llegar hasta el final. Bueno, es que parece mentira que habrán casos, yo sé que hay casos, Diana, de jóvenes que no van porque no han desayunado, porque no han almorzado, porque no tienen zapatos, porque no tienen para el pasaje, como dices tú, o sea, razones que a veces uno dice que de repente con $5 tú resuelves el caso de un muchacho, o las razones por las que un muchacho no va a la universidad. Y $5 es preferible que dejemos de tomarnos un refresco, de comernos una hamburguesa y darle esos $5 a ese muchacho para que llegue a la universidad. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de ustedes para los futuros beneficiarios? O sea, ¿ustedes hicieron una lista, hicieron un llamado? ¿Cómo hicieron para seleccionarlo? Nosotros creamos un formulario y lo difundimos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, @échalepichón.be. Lo guindamos en los principales grupos estudiantiles, Centro de Estudiantes de la Universidad Central, específicamente, e hicimos el llamado y ha sido súper emocionante como ver que todas las personas querían ser parte de esta iniciativa también. Todas las personas en Venezuela compartieron y de hecho una de tantas publicaciones que hicimos para llamar la atención de los estudiantes y que fuesen parte de esto y que no abandonaran la carrera, que es lo que más nos importa en este momento. Hagan lo que hagan, no abandonen la carrera.
una de las publicaciones, con muy poco tiempo que esto tiene en el aire como tal, llegó a más de 20.000 personas, y eso nos llenó mucho de alegría. De hecho, en el proceso de selección recibimos aproximadamente unas 2 postulaciones por día. Recibimos todas las postulaciones y el filtro como tal es que en la postulación tenían que incluir un video. En ese video ellos tenían que exponer y desarrollar una idea que tuviera impacto social y que ayudara en la Venezuela de hoy a todas las personas que no, están fuera de la universidad, a todas las personas y a ese venezolano de a pie que tanta ayuda y tanto apoyo necesita. Mira, Diana, pero ahí voy a ser como de abogado del diablo. Porque yo me imagino que no todas las carreras o los estudiantes de todas las carreras no dan para eso. Por ejemplo, alguien que quiere estudiar matemáticas, de repente su mente no da para hacer un video con esas ideas, porque tiene una mente cuadriculada. Te pregunto esto porque si ustedes hicieron una selección de carreras para poder optar o pueden ser jóvenes que estén cursando todas las carreras. Esa es una muy buena pregunta, Patricia, porque nos hemos topado con la gran sorpresa de que tenemos prácticamente una postulación de cada una de las escuelas de la universidad. Hay estudiantes de física, ingeniería, biología, estudios internacionales, historia, comunicación social, trabajo social, antropología. Ha sido de verdad, esto se regó la voz muchísimo. Y por ejemplo, tenemos un estudiante de física que definitivamente no tiene plata para llegar a la universidad, pero el chamo está dispuesto a enseñar y tiene las herramientas y tiene todo el mecanismo, las habilidades para enseñar en comunidades de bajos recursos cómo construir un generador de electricidad para contrarrestar las fallas de los suministros eléctricos. Entonces ahí es cuando tú ves, realmente tenemos potencial, realmente hay futuro y realmente hay chamos dentro del país que quieren echarle pichón. Y esa es a los que tenemos que ayudar y a los que estamos 100% seguros que son el país de mañana, son los que van a reconstruir lo que tanto necesitamos. Mira, Diana, ¿y solamente pueden optar estudiantes de la Universidad Central de Venezuela? En este momento lo enfocamos a estudiantes de la Universidad Central, pero tenemos a mediano y largo plazo poder incluir universidades del resto del país. De hecho, esta información, el formulario, llegó a varios grupos de estudiantes de la Universidad Central y nos llegaron formularios de personas de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de Oriente, estudiantes de Ciudad Guayana que querían ser parte de la iniciativa. De hecho, muchas personas, muchos estudiantes de computación en la Universidad de Oriente, muchas personas nos dijeron, aunque no nos puedas ayudar porque sabemos que están empezando y sabemos que tienen, pues, los recursos económicos son limitados, pudiésemos igualmente hacer y ejecutar nuestro proyecto. Y obviamente, pues, estamos muy conmovidas y es muy gratificante tener ese tipo de iniciativas y que la gente tiene la fuerza y la vocación de ayudar al resto. Dime una cosa, de los casos que has escuchado, que te ha tocado ver, escuchar, ¿cuáles son los más duros, Diana, de jóvenes que quieren estudiar y no pueden por razones, bueno, que parecen hasta ilógicas? Mira, tenemos un estudiante que definitivamente su caso nos llamó muchísimo la atención. Ella es una estudiante de medicina de cuarto año y ella tiene un estado de desnutrición, su peso es 39 kilos, vive en los valles del Tuy, tiene una pensión, es como una pensión pública en Caracas donde puede quedarse algunas veces cuando termina las clases muy tarde. Y a pesar de que nada más recibe el apoyo de su mamá, solamente vive con su mamá en los valles del Tuy, muchas veces no puede llegar a su casa porque no tiene el efectivo y no tiene los 10.000 bolívares que cuesta muchas veces el pasaje desde Caracas a los valles del Tuy, sigue echándole pichón, no ha perdido ninguna materia, acaba de terminar el tercero y va para el cuarto año, tiene graves y severos problemas de hipertiroidismo, y tiene severos problemas hormonales que no ha podido atacar porque no ha podido tener la continuidad con sus tratamientos médicos como para seguir, pero eso no ha sido un impedimento para ir a la universidad y eso nos llena de orgullo. Claro,
Bueno, yo creo que se. Explícame cómo es el proceso de donaciones, si es por. Si es que se apadrinan los casos o es una donación general. ¿Ustedes tienen una forma de recaudar fondos que sea a nivel general y ustedes después disponen del dinero y de la situación, pues, la estima? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros inicialmente vamos a tomar a 10 estudiantes de la universidad de distintas carreras con distintos proyectos. Nosotros medimos para la elección de algún estudiante es que su idea tenga mayor impacto en la sociedad, que sea más viable, que pueda ayudar a otros. Vamos a destinar $15 para cada estudiante, es decir, $15 por estudiante de manera semestral. Lo ideal, lo que nosotros queremos es que esta ayuda no sea simplemente de un mes, de un semestre, sino ayudar a estos estudiantes a que terminen la universidad, a acompañarlos durante todo lo que les queda. Es por eso que decidimos, a través de nuestro GoFundMe, tenemos un link que está disponible en el link de la bio de Instagram, y a través de todas nuestras publicaciones en las redes sociales, queremos tener como la manera de ayudarlos con $15 mensuales. Es decir, con estos $15 mensuales, estos estudiantes pueden pagar sus libros, pueden pagar el transporte para llegar a su casa y llegar a la universidad, que muchos no pueden hacerlo y por eso han tenido que abandonar la universidad, y pagar la residencia estudiantil, porque muchas personas también son del interior y han tenido que regresar a sus ciudades y a sus pueblos. Todas las personas que estén interesadas en ayudarlos, simplemente lo que tienen que hacer es meterse en el link de nuestro GoFundMe, es gofundme.com/ échale pichón a Venezuela. Allí pueden donar desde $1 hasta todo lo que es su corazón o su pero capacidad, pues, si le permita. Si donas $15, estás donando el importe para un estudiante durante un mes, ¿no? Es correcto. Para mantener un estudiante un mes con $15. Durante $15, exactamente. Si te pones a ver, todo lo que estos estudiantes pueden hacer con este dinero es lo que nos cuesta un par de veces ir a Starbucks. Entonces te das cuenta de que con muy poco podremos hacer un cambio significativo en la vida de un estudiante. Y creo que el impacto más significativo de Échale Pichón, o lo que más queremos resaltar, es que estamos acompañando que estos estudiantes, que el día de hoy son estudiantes, pero el día de mañana son profesionales que nos van a ayudar y nos van a salvar cuando regresemos a Venezuela nuevamente. Y de verdad que es muy lamentable, muchísimos casos que hemos escuchado de la misma boca de estos aspirantes, amigos, compañeros, familiares que han tenido que abandonar la universidad y quedarse en sus casas o simplemente dedicarse a hacer cola para encontrar comida, estando en octavo semestre, en noveno semestre, con buenos promedios, con eficiencia 1, es muy, muy lamentable. Y nos ponemos a pensar qué hubiese sido, por ejemplo, de Venezuela si una periodista como tú no hubiese podido terminar comunicación social y hubiese quedado en octavo semestre. O que hubiese sido de nuestro foro penal venezolano si todos los abogados que están allí en este momento hubiesen quedado en quinto año de la carrera. Y eso nos parece traumático porque ellos son parte del futuro de Venezuela. Bueno, tantos médicos que están en el mundo entero salvando vidas. Acaban de nombrar a uno, Diana, rector o decano de la Facultad de Medicina de una universidad en Chile. Sí. Bueno, tantas manos maravillosas venezolanas que están por el mundo entero que si no hubieran tenido la oportunidad de graduarse. Por eso yo quiero hacerle un llamado a estudiantes como mi hija, por ejemplo, que tuvieron la oportunidad, como tú, Diana, que están en el exterior, que ya se graduaron, que ya no son estudiantes, que dejen de ir a Starbucks un día y hagan en su colaboración, porque la oportunidad que han tenido los jóvenes que se han graduado en el exterior no la tienen quienes están todavía dentro de Venezuela. Y Factores de Poder se compromete a hacer su aporte mensualmente, Diana. Muchísimas gracias. Nosotros simplemente queremos ser un vínculo entre todos los buenos venezolanos que están afuera, que estamos completamente seguras que quieren aportar, que quieren dar su aporte y su granito de arena a toda la situación que está sucediendo. Y simplemente nosotras queremos ser ese enlace entre estas personas y esos venezolanos que están allá adentro echándole pichón, claro, y que todos los días, a pesar de las adversidades, siguen haciendo algo productivo por nuestro país.
En estos días conocí un trabajador, un venezolano, que trabaja en una cauchera aquí en Miami, me decía, todas mis propinas van a donaciones en Venezuela. Cada vez que alguien me da una propina, eso yo lo envío a Venezuela. Bueno, vamos a hacer eso. Siempre así. Hay algo que está por ahí regado. Sacamos de los bolsillos monedas. Todo eso vamos a donárselo a estos, como dices tú, Diana, esos son los jóvenes que el día de mañana van a encaminar el país hacia adelante. Que van a reestructurar nuestras instituciones y que van a ayudar a rescatar la democracia. Así que, échale pichón. Gracias, Diana. Es así. Muchísimas gracias por la oportunidad, Patricia. Y antes de terminar, quería dejarte una reflexión y dejarle una reflexión a toda la audiencia. Los países no se mueren. Tu generación, por ejemplo, fue la que nos impulsó y la que nos interesó y nos inspiró a la nuestra, a hacer lo que hacemos ahora y a ser los profesionales de bien y los venezolanos de bien afuera. Y es por eso que nosotros ahora tenemos el deber y inspiramos a las personas que todavía siguen en las aulas. Es por eso que hacemos un llamado a todas las personas en cualquier parte del mundo, que el que quiere ayudar bien puede hacerlo desde $1 hasta toda la ayuda que se le sea posible. Solamente son $15 mensuales lo que puede cambiar la vida de un estudiante y lo que puede cambiar la vida de un país. Gracias a Diana Beltrán y a Rita Bolívar por esta iniciativa. Nosotros aquí en el video de esta entrevista les dejamos el link para que accedan directamente a la campaña y apenas termine este programa, colaboren, contribuyan. Vamos a ver a cuánto podemos llegar para ayudar a esos jóvenes venezolanos, por ejemplo, ese estudiante de medicina que tanto se lo merece. Gracias, Diana. Gracias por esto. Gracias a ustedes también. Bueno, yo me despido hasta mañana. Primero les recuerdo que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Y Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. En esa página web no solamente haces tu cita, sino que consigues todos los productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera tan hermosa. Aquí tengo los productos. Todos son hechos con esta maravillosa creación del universo que se llama queratina. Este lo vamos a usar en el verano, que ojalá llegue pronto el verano. Hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.